todo lo que pasó en tu vida privada empezó a tomar mucha relevancia, ¿no? Para los programas que se ocupan de la vida privada de las personas, además de la pública, como en nuestro caso, que hablamos de las dos cosas, ¿no? Puede ser noticia acá por la actualidad política, o puede ser noticia fue la información de Karina la que dimos de... Sí. ¿Te sorprendió eso cuando dimos la primicia del romance? Porque igual fue bastante imprecisa en muchas cosas. A ver, bueno, contanos. No, ¿cómo fue? No, primero el lugar que no había sido. ¿No fue en el estacionamiento? No. Mirá que vas a estar desmintiendo a una señora del barrio que vio todo. No. Lo sé que vas a decir a una señora periodista. No, lo del lugar no. Supuestamente tu fuente, vamos a defender a la fuente, ¿no? No, primero lo del lugar que no había sido, creo que en Palermo y demás. Pero bueno, ya está, ya pasó. Ya está. Bien, igual eso. Fue un primición. Pero a partir de ese momento, no, digo, igual, vino por eso toda digo, una no catarata puedo estar a... de cosas, ¿no? O sea, como que los tomó muy de sorpresa. Por ahí era muy incipiente la relación. Sí, no pudimos ni siquiera dos segundos, ¿no? Después se decía, no, que yo mandaba las fotos, que... ¿El ascensor? ¿Qué pasó con el ascensor? No, bueno, eso ¿qué fue eso del ascensor? No, subimos un ascensor y de un celular filmaron y ni siquiera lo vendieron, sino que lo empezaron a mandar y hasta que llegó. Igual quedaste corto ahí, porque el ascensor es un lugar que da mucho morbo en las primeras pero salidas. Pero ahora tienen cámara. Pero eso fue alguien que, digamos, te traicionaron. No, de seguridad del edificio. De seguridad del edificio. ¿Hiciste una denuncia? ¿Hiciste algo con respecto a eso? Claro, denuncié carta de documento a la empresa y demás. En realidad un amigo porque no era... Bueno, no importa. Claro, no, estabas No, después que tengo departamento acá, allá, digo, el que me conoce, inclusive gente de la mente, sabe que vivo en San Telmo hace 12 años y no me moví de ahí durante 12 años, así que... ¿Y cómo es ahora la vida con Nicole? ¿Se cuidan, digamos, de la exposición o ya se relajaron, dijeron? Es que bueno, ya está, es que cuando ya no hay nada, si de alguna manera fuimos a un evento juntos, es como para decir, bueno, ya está, ya no es noticia. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Me imagino que habrá sido todo un debate, ¿no? Vámonos. Y fue un poco, ¿no? Decía, porque es muy pronto, ¿no? Pero es como que todos, ¿cuándo blanquean? O sea, no hay que blanquear, o sea, ya está. Se están conociendo. Ya está. ¿A las hijas las conociste? Ni fue la intención, no. Ni fue la intención de blanquear en Madrid. La intención de lo de Madrid fue una cosa, mira, yo tengo que viajar sí o sí, estaría bueno que salí a comer tranquilo, que no haya alguno con una camarita. Mirá vos. Que la suba así y finalmente salió por todos lados. Pero no, la verdad es que es algo bastante normal, muy poco tiempo de que nos estamos conociendo y bueno, seguimos conociéndonos. ¿Y perjudica el tema de la exposición? Porque también me imagino que por ahí llama a guardarse un poco. Yo creo que perjudicaría si yo no tendría nada que aportar desde mi rol institucional. No, a la pareja me refiero, porque por ahí ella dice, bueno, mis hijas no lo saben, que se me vean las fotos con Facundo. Y sí, no, se lo tendrías que preguntar a ella, pero bueno, sí, más o menos se explicó eso en los medios y un poco sí. Es como que fue todo muy repentino, es como que demasiada exposición desde las primeras salidas y terminó siendo una cosa muy reality muy show. Muy conversada por todo. ¿Cuánto llevan juntos? ¿Un mes, dos meses? Un mes y pico, sí. No tengo ni la cuenta. Bueno, nosotros te podemos dar la fecha. Claro. Podemos celebrar el día que contamos. Claro. Si querés, ponemos ese día. Mirando, le mandé un mensaje y sabía que venía. ¿Nicole? Vos le contaste que venías porque le mandé un mensaje y le dije, Nicole, viene Facundo, ya sé, así que te está mirando. Digo, Mariana te preguntaba. No sé si está grabando porque tiene un programa también. Más tarde. Sí. Un beso. Pero bueno, no hay mucho más que eso, digamos. Es un poco aburrido, no hay nada para... Para nada para aburrido. Está buenísimo, ¿qué va a ser a aburrido? A vos te gusta contarlo, a la gente no le aburre escucharlo. Fue un romance que tirar la pelota fuera. No, pero ¿sabés? Mucha sensación. Una de las cosas que también se habla, que no, que le gusta, o sea, yo no soy el que quiero hablar del tema, realmente no soy el que quiero hablar del tema. Por supuesto que respondo, porque, o sea, me preguntan, pero son más ustedes los que quieren hablar. Del tema de... Sí, bueno, lo que pasa es que obviamente es noticia, ¿no es cierto? No, yo creo que es noticia sobre todo por la vida privada de Nicole, ¿no? Me parece que iba a ser noticia quién saliera con Nicole y bueno, justo sos vos.